qué lindo. Estos chicos. Bueno, sin ofender, no, ni idea, no, o sea, pero el resto de los chicos, no, ni idea. Yo sé, yo sé. ¿Qué? Había trancadera en el baño. ¡Bajo! ¡Bajo! Pero de verdad, pues yo los vi ahí bailando. ¿Bailando qué? ¿Cómo que sí, bailando? ¿En el baño? El baile del aguante, así. ¡Ay, no! Ay. ¡Baco! ¡No! ¡Ay, vale! No, en serio, así, ese era el pasito, estaban igualando. Sí, claro. Hola, chiques. Hasta que llegaste, amigo, pero ya basta, déjalo pasar. Le gané a Leo, les cuento. Ya. Ya fue, ya. Ya, ya. Ustedes sí llegaron a cuartos, ya, ya entendimos, no, ya supéralo. No, Pame, no, es de otra cosa. Ah, hablando del baño. Yo sabía, pero ¿por qué tardaron tanto, pues? ¿Perdón? ¿Por qué tardaron tanto? No, pues les voy a mostrar, pues por esto, miren este video. Ah, a ver. Compiten. Oye, siempre la gente, Garibay, tan humilde. Estaba súper cansado, además, porque estaba actividad tras actividad. Hoy ha sido recibido como héroe en Oruro, hermoso. Sí, pero además ya les iba a ganar así de todo. Ah, sí. Nos ha ganado en todo. Ni les digo en qué más. Ni les digo. Oye. No pregunto. ¿Quién? ¿Qué creen? Pues en el baño, pues porque con la emoción. Ah, y... claro, de conocer a Garibayo también se debe estar sacando fotos, no sé, haciendo TikToks. No, debe estar siempre, haciendo TikToks, ¿no? Sí. Sí. Les cuento que no exactamente. Entonces. Con la emoción, el tema, pues se le ha soltado. ¡Dani! ¡Oh! ¡De la verdad! ¿Cómo ya sabe que siempre le da cachalera? Con razón, mi horóscopo decía que hoy tengo que hacer limpieza profunda. Pobre Paco. Siempre tengo que limpiar. Que tranquilo, amigo. Bueno, así hay que agradecer que hay trabajo. Mejor comencemos, así con buen ánimo. Atentos, 3, 2, 1, al aire. Bienvenidos a todos. Esto es Aquí en Vivo. Que en el fútbol boliviano se habría montado una red de corrupción que está compuesta por algunos malos dirigentes, algunos malos árbitros, algunos malos jugadores. Tras las declaraciones del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, que habría una red de corrupción al interior del fútbol boliviano, tanto en la primera división y semiprofesional, donde estarían involucrados, dice, árbitros, dirigentes y hasta futbolistas. Ahora salió a la luz un supuesto audio donde se escucha que le ofrecen $5,000 a un jugador por parte de un presunto árbitro de un club boliviano para que haga, según lo que se escucha, un penal en el minuto 80 y 90 de un partido. Bien, papi, este partido es un gacho, te lo voy a decir así sin anestesia, weón. Hay un amigo que te quiere dar $5,000 para que hagas un penal en el minuto 80 al 90, si juegas, pues. $5,000. Había comentado de que me dieran el break para hablar contigo. Esos videos yo los grabé personalmente, yo se los mandé a mi representante. Como para que vean las pruebas, que a mí sí me escribieron, digamos, de esos amañadores de partido, pero la verdad que yo nunca leí la respuesta, solo le respondí un hola y un audio, y de ahí me insistía, pero siempre lo dejaba en visto, y la verdad que ya por eso mismo yo estaba dispuesto a que me investiguen, para que la vean todas mis cosas. Hace algunos días atrás fue el propio Evo Morales quien denunció esta supuesta red de corrupción a través de una conferencia de prensa. Dijo que habrían serias sospechas de lo que estaba diciendo no solo en Palmaflor, sino en todo el fútbol boliviano. ¿Cómo es posible que el último equipo de la liga nos golee 5-0?
levanta muchas sospechas. Lo que usted quiere decir es que... Estoy explicando, compañero, por favor. Estoy explicando eso. Levanta muchas sospechas. Tengo algunas informaciones, no quiero comentarles. Recordemos que tras esta misma denuncia por parte del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, hubo repercusiones que van desde el plantel de árbitros hasta la dirigencia de diferentes clubes en el país. Y estamos de acuerdo que se investigue este tipo de acciones que coloca en tela de juicio el accionar de los árbitros de Bolivia. Todo esto provocó que se ponga en duda la continuidad del fútbol profesional en Bolivia y de la Simón Bolívar, tomando en cuenta que este último entró en un receso en su última fecha. Sin embargo, será un congreso el que definirá qué es lo que ocurrirá con los campeonatos en curso, además de tomar sanciones deportivas ejemplificadoras. Estas reuniones considerarán la paralización y suspensión de las actividades normales del fútbol boliviano. La sugerencia que va a realizar este presidente es de paralizar el torneo hasta que esta investigación pueda determinar los responsables y que estos responsables sean sancionados tanto en la vía deportiva como en la vía penal. Si bien esta supuesta red de corrupción al interior del fútbol boliviano ocasionó que hayan quienes pidan la suspensión de los torneos, la dirigencia de Real Potosí tiene otra mirada. Su presidente salió a decir que este tipo de acusaciones y hasta futuras decisiones de suspensión de partidos solo perjudicaría el desarrollo del balompié boliviano. La naturaleza puede causar aspectos negativos tanto a los clubes de la profesional como también a los clubes que estamos comprometidos con la Copa Simón Bolívar. Lo cierto en todo esto es que hasta el momento existen varias pruebas. Por un lado, por el otro, la promesa de una investigación seria y categórica por parte de las autoridades. Y por último, la duda del futuro de nuestro fútbol. Deportes en vivo. Complicadísimo el tema. Burgomaestre, bienvenido. ¿Cómo le va, señor? Sí, más aún con lo que hoy pasó en la ciudad de Trinidad. Ajá. Con la salida del supuesto jugador que también había sido involucrado en este tema. Cada día van saliendo más cosas. Eso es lo más llamativo. Es que pasa lo siguiente. Evidentemente yo estoy totalmente convencido que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol se lanza a esta información porque tiene todas las pruebas. Segurísimo, es un tipo serio e inteligente. Sin embargo, el timing, lo que se está tardando en la reunión, que tengo entendido va a ser el día martes, ¿sí?, se presta a irregularidades, a susceptibilidades y también a irresponsabilidades. Comienza la cacería de brujas. He empezado a ver en Twitter, dice el no sé quién, el tal, el cual, el audio, el jugador, cero pruebas. Ojo, cero pruebas. Todos disparan contra todos y se convierte ya esto en, primero, una payasada, porque se necesita pruebas para acusar a cualquier persona. Y obviamente especulativo. La gente que quiere aprovechar esto para sacar likes en las redes sociales, que lo he visto de forma muy, muy baja, con otros temas también, lo está haciendo ahora. Saca nombres sin ningún respaldo y exactamente ha sido tal. Sí, entonces, sí, porque seamos responsables. Hasta ahora no vimos nada, ¿no? Salvo que ese audio que no se ha filtrado. Pero para eso también queremos iniciar. No defiendo a nadie. Sin embargo, si vas a nombrar, siquiera vas a poner un Twitter con un nombre, todas las pruebas. Exactamente. Y para eso, nosotros hemos invitado esta noche primero a Víctor Hugo Chambi, presidente de ABAF, porque también los árbitros, sí, fue el propio presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, no a todos, evidentemente, ¿no?, en señalarlos también de que están metidos en esta red de corrupción. Así llamó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor Hugo Chambi. Bueno, estamos con un tema. El micrófono, por favor, Víctor Hugo, también le damos la bienvenida. Voy a aprovechar, por favor. Lo tenemos también a Víctor Hugo Pérez, abogado deportivo. Ambos, Víctor Hugo, el señor Pérez y el señor Chambi, bienvenidos, buenas noches. De hecho, un placer tenerlo a Víctor Hugo Pérez, un hombre que no se guarda absolutamente nada. Las cosas como son, de frente y bien respaldaditas. Así que estoy seguro que vamos a tener una entrevista muy nutrida y súper objetiva. No sé si hemos resuelto el tema del audio con el señor Chambi. Estamos teniendo alguna dificultad, me parece. Sí, sí, vamos a volver. Ya los teníamos a los dos, a nuestros dos invitados. Que por supuesto es un tema que
se habla en todo lado, Daniel, se habla en todo lado. Y esto ha generado mucha susceptibilidad en el hincha futbolero que va, compra su entrada, quiere ver que su equipo gane, pero ya entiende algunas cosas y por qué se daban algunos resultados. Es decir, ya estamos entrando a otra escena, a sí, la especulación. ¿Por qué? Ah, y bueno, ya te surgen más dudas, interrogantes. Ahora, tenemos que ser igual como periodistas muy responsables, no, con pues, la gente. Entienda muy bien, señoras, señores, hincha, aficionado, ¿qué es un partido que está amañado? ¿Qué es un partido irregular? Ojo, es bien difícil, por eso es que estábamos más susceptibles a la Copa Simón Bolívar, con equipos que era más complicado de que los puedan fiscalizar. Pero es muy difícil que un resultado pueda variar demasiado. Lo que pasa, para que la gente lo entienda, hay una aplicación. Vamos a hacer y vamos a explicar lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil. Hay una aplicación que no te va directamente a los resultados. Sí. La gente apuesta con tema de tarjetas amarillas, tiros de esquina, cuántos penales, exacto, qué jugadores expulsados en el primero y el segundo tiempo. Son detallitos. Sí. Que ya empañan un partido, pero no va directamente al resultado global, que también se ha dado en el fútbol nacional, porque por lo que tengo entendido. A ver, pero para que lo entienda, no es que todos los partidos se digan mañana y que no, o sea, que ya no hay que apoyar a la liga. Hubo irregularidades. Muy bien, ahora sí, lo voy a saludar primero a Víctor Hugo Pérez, al abogado. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, esto de que haya comprar árbitros, de que jugadores se sobornen, no es nuevo en el fútbol boliviano, simplemente que en esta oportunidad, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol sale y denuncia el mismo. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Buenas noches. Doctor. Bueno, buenas noches. La verdad es que he escuchado atentamente. El problema es que del amaño de partido y la manipulación de partido una política de FIFA que viene de bastante tiempo ya, así como pelea contra el racismo y la discriminación, también los amaños de partido son de las políticas de FIFA que establece políticas para proteger al fútbol. Esto no es nuevo, en Bolivia ya desde el 2018 entró y hoy ya en este último 2022 y 2023 ha sido muy fuerte. Son elementos externos que no están vinculados al fútbol, y evidentemente inclusive pueden escapar a las autoridades que los controlan, porque son terceros vinculados al fútbol. Y bueno, pues no, el día de hoy ya tenemos un jugador identificado, y el día de hoy también el Club Deportivo Blooming ha presentado una denuncia contra un árbitro también que supuestamente está dentro de los parámetros de las investigaciones. Pero hay que ser serios en esto, porque no se puede levantar nombre porque tienen que ser comprobados, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Víctor Hugo Pérez. Señor Hugo Pérez, sí, a ver, me viene a la cabeza un par de temas que es bien complicado. Lo que pasa es que, y enseguida vamos a hablar con el jugador también, tenemos a todas las aristas en este asunto. Es lo que te decía, Juanpi, señalar a alguien necesitas pruebas, pero bien contundentes. Sí. Porque es un tema que va a pasar al Ministerio Público. Pero ahora hay una cosa, Daniel, y hay que decirlo, y quiero. Estamos con el doctor Víctor Hugo Pérez. Enseguidita vamos a estar. Lo dijo el presidente de la Federación, aquí no lo estamos inventando nosotros. No. O sea, él denunció esta red de corrupción. Imagínate. Y si lo dice el presidente de la Federación, es quiere decir que hay pruebas que se han nutrido y que las mismas van a ser presentadas al Ministerio Público para que lleguen a la verdad de los hechos, ¿no? Ahora bueno, sí estamos con Víctor Hugo Chambi. Saludos, sí, correcto, porque hablaban. A ver, jugadores, dirigentes, exdirigentes y también, sí, no se preocupen, y también estaban hablando de árbitros. Entonces, son todos los actores en un partido que puede llegar a modificar este tema para, enseguida vamos a, no quiero hacer una apología de la apuesta, pero vamos a revisar más o menos cuánto se ponía y cuánto ganaba una persona por tarjetas amarillas, por infracciones, ni siquiera por resultado global. Sí, no, y eso es lo más llamativo, ¿no? Esto va a traer muchas consecuencias, sin lugar a dudas. Va a traer muchas consecuencias. Ahora será la dirigencia del fútbol nacional en tomar las determinaciones exactas. Bien lo decía el doctor Víctor Hugo Pérez, que ya hoy Blooming se sumó, ¿no? Se sumó también a una denuncia en contra de un árbitro, juntando también todas las pruebas para demostrar, claro, que ellos también fueron afectados. Sí, entonces, mira, día
hora que pasa, se conocen más evidencias. Eso es lo que a mí me ya comienza a... Yo le pondría un signo de interrogación. Día que pasa, se conocen más evidencias, porque... Porque yo no he visto de momento que se presente nada concreto. Hay algunos audios que son susceptibles a interpretaciones, pero no estoy muy seguro si se va a utilizar un perito internacional. Así que, a ver, ¿me confirman, por favor, con quiénes estamos ahora de invitados? Vamos a revisar todo este panorama. Por favor. A ver, muy bien, los tenemos entonces... Víctor Hugo Chambi, vamos a empezar con él, por favor. Y también estamos con Grover Carrillo, uno de los jugadores en el cual ha sido manejado su nombre en este tema de irregularidades, el cual, por supuesto, tiene la oportunidad en este momento de dar su posición, de defenderse. Vamos inicialmente con Víctor Hugo Chambi, por favor, presidente de ABAF Bolivia, de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol. Señor Chambi, coméntenos su posición y si han recibido alguna documentación por parte de la federación que apunta a miembros de la asociación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a toda la audiencia del programa. Pues para nosotros esta situación que se ha presentado ha sido muy sorpresiva, porque estábamos nosotros concentrados en mejorar el trabajo del convocado los árbitros aquí a la ciudad de Cochabamba para llevar adelante un curso de mejoramiento en el manejo de la herramienta del videoarbitraje. Nos llegó esta información, esta denuncia, ¿no? Hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna documentación ni de la federación ni de ninguna tercera persona para saber o para conocer qué árbitros estarían involucrados, ¿no? Muy claramente lo dijo el presidente, ¿no? Hay malos árbitros, algunos malos árbitros, y lo que queremos es justamente que se pueda identificar e individualizar a estas personas. Y hemos sido bastante claros en eso. Nosotros nos abrimos todos los árbitros, incluidos los de divisiones inferiores, estamos abiertos a que se nos investigue, ¿no? Y de identificar, constatar la participación de algún árbitro, máxima sanción, suspensión de por vida para aquel árbitro que ha incluido en este tipo de actos. Suspensión de por vida para el árbitro. Y a ver, ¿qué opina Grover Carrillo al respecto también? ¿Qué va a pasar con los jugadores? ¿Qué va a pasar con todo el universo que está implicado? Porque el arbitraje es una parte del universo implicado. Estamos hablando de arbitraje, videoarbitraje, estamos hablando de dirigentes, estamos hablando de jugadores. Grover, tú has sido hoy un protagonista de la jornada. ¿Por qué? Los videos justamente se filtraron ayer. En realidad yo grabé esos videos porque a mí me los mandaron esos audios. Y se lo mandé a mi representante, que él iba a sacarlo a la luz pública para que se publique, ¿no? Esa fue la intención. Bien. Grover, Juan Pablo Mamani te saluda. ¿Quién es el... Hola. ¿Cómo está, Grover? ¿Quién es el que se contacta con vos? Porque, bueno, por lo que intento y por lo que tú hoy día has manifestado, es que a vos te inciden a que puedas hacer estas cosas raras, extrañas en un campo de fútbol, ¿verdad? Sí. Era un ex compañero de fútbol que tenía en la Nueva Santa Cruz. Por eso tuve contacto con él. Él lo tenía mi número, siempre lo tuvo. Y me presentó duda y como que la duda, así como no sé si llegaron a escuchar los audios. Me saluda. Bueno, por supuesto. Por supuesto, Grover, no te haríamos esta entrevista si no nos hubiéramos empapado en toda la información. Hay que ser responsables, por eso es que claro. Te estamos dando ahora el espacio para que tú nos puedas comentar qué es lo que ha sucedido, porque a ti, uno, dos, y si tienen algo concreto, ¿quién es esta persona que te manda el audio y que constantemente te proponía estos temas irregulares? Era un colombiano. Un colombiano. ¿Tú puedes decir en este momento su nombre? Efraín Cuellar. Cuello, creo que por lo que me dices, estamos teniendo alguna dificultad con el audio. Bueno, ¿y desde cuándo viene esto, Grover? ¿Desde cuándo viene? O sea, si bien estabas vos en Nueva Santa Cruz, ya ellos intentaban, o sea, entrar ya de esta manera, ¿desde cuándo te tratan de sobornar? A mí en la Nueva Santa Cruz no, digamos, todo era normal porque era mi compañero de fútbol ahí. Ah, ya. Él empezó a decirme este 9 de julio, sin a proponerme esas cosas. ¿Y qué es lo que opinás de la decisión que tomó Granma Moré? Y, ¿te parece justa? La verdad que, ¿te parece como injusta? ¿Cómo? ¿Qué opinas? ¿Te parece justa? ¿Te parece injusta? ¿No entiendes por qué decidió lo que decidió? ¿Qué opinas?
La verdad que me parece injusta, ¿no? Yo fui el que saqué ese video a declarar para que se viralicen y fui el primer atacado y el primer sacado de cabeza ya. Te quiero hacer una pregunta y te digo, te lo voy a decir con el mayor de los respetos, por favor, no pienses mal de nosotros. No es nuestra intención hacer un periodismo amarillista para nada. Queremos llegar hasta el fondo, creo que hablo por Daniel, por Juan Pablo y por mí. Entiendo que tú has sido el que sacaste a la luz esto, pero no lo sacaste a la luz porque sabías que iba a salir e ibas a quedar manchado. Te lo pregunto de frente, prefiero ser frontal contigo. Prácticamente, con mi representante hablamos eso y me había tocado ese tema. Me dijo, oye, Grover, bueno, estará metido en esas cosas de apuestas. No, nada que ver, hermano, te apuestas hasta que una vez me escribieron. Le digo, las tengo los chats, si querés ahora te los mando. Le dije, así llegó la conversación. Tengo los chats, te los mando por si acaso, por si sirven, le digo. Y se los mandé en la tarde y en la noche ya estaban viralizados. Ahora, Grover, ¿esto es conocido? Bueno, si tu representante te dice, no estás metido en esto de apuestas, quiere decir que él ya se ha enterado y sabía que varios jugadores entonces estaban en esto, ¿no? O sea, ya era conocido esto. Y capaz que sí, debe haber mucha gente involucrada, ¿no? Siempre hay que consultarle, siempre te consultan. Y mejor irle con la verdad. Y por eso mismo yo dije, estoy objeto de investigación y sería lo mejor que pueden hacer. ¿Eres consciente que por ahí tu carrera se termina hoy? No quiero ser tan malo, pero mira que la federación ha dicho que va a llegar hasta las últimas consecuencias con todo lo que se ha dado. Y claro, estoy consciente de las consecuencias que vienen, ¿no? Por eso mismo estoy dispuesto a declaración, porque justamente mi imagen ha salido en todo lado y igual sale perjudicada. Bueno, ahora es muy importante, y es lo que le comentaba Juanpi y le comentaba Leo, es muy importante el tema de tiempos, el timing. Se está esperando demasiado la reunión del día martes para presentar lo que había adelantado la Federación Boliviana. Dice que tiene pruebas conclusivas y lapidarias, pero de momento se está especulando demasiado, así que no vamos a escarbar mucho sobre ese punto, porque evidentemente si tienen las pruebas el día martes y son realmente como dice el presidente, ¿qué posición vas a tomar con tu representante, Grover? Pasa que yo estoy consciente, digamos, de las cosas que ha sido. No puedo decir que fue directamente mi persona, porque yo estoy consciente de lo que he hecho y lo que no he hecho. Es decir, perdón, voy a hacer la última pregunta para el jugador y después vamos a ir al tema del arbitraje. Estás aquí afirmando en este programa, te está viendo mucha gente en este momento. Una audiencia muy alta, tenemos esta hora siempre a las 10 y 23 de la noche. Afirmás tu inocencia. Decís, yo soy inocente, jamás acepté un peso para mañar nada, nunca hice algo ilegal, más bien lo hice para ayudar, compartir este audio y soy inocente, lo estás diciendo acá, frente a todos. Yo precisamente en estos días me estoy moviendo, sacando todos los extractos de banco para ver que nunca he recibido ni un peso de eso, todos mis movimientos bancarios y todas esas cosas. Bueno, vamos a pasar ahora al tema del arbitraje. Entiendo, creo que dijo Costas, dijo arbitraje y videoarbitraje, o estoy mal, dijo correcto, eso. Sí, sí, que operadores del VAR, exdirigentes, dirigentes, jugadores, árbitros, y tenemos precisamente al presidente de la BAF. Antes de eso, yo quisiera conversar con Grover el tema del arbitraje. Grover, obviamente tú nos comentas que recibiste en algún momento propuestas irregulares. Ahora, si estás en el tema público, porque quizás hay pruebas en este sentido en tu contra, ¿tú tendrías pruebas como parte querellante contra otros jugadores o vas a iniciar algún tipo de proceso contra la persona que te propuso esto? Porque supongo que si tu nombre se ve perjudicado y tu imagen, pues supongo que harás la contraofensiva. Y claro, como decís, voy a dar la contraofensiva. ¿Tienes nombres? ¿Te has enterado de jugadores de tu equipo o de árbitros que sí estén en este tema? ¿Que sí hayan recibido algún tipo de monto para mañar partidos? No digo resultados conclusivos, sino el tema de las amarillas, fouls, etcétera. ¿Lo que sabemos? La verdad que no estaba ni muy enterado. Justamente, como dicen, el audio que circuló, ¿no? Me dice el nombre del árbitro y yo no tengo ni idea ni quién es. La verdad que no me interesa, digamos, ¿no? Muy cuestión aparte de eso, nosotros los jugadores. Grover, hoy te despidieron prácticamente de Alma More. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar que esto continúe? ¿Qué pasa por tu cabeza? Yo te decía, sí, por ahí muy duro, de que estás terminando prácticamente de tu carrera de futbolista, te digo.
Sí, mira, hoy me tomé con la sorpresa que me iban a rescindir. Justamente fui a ver a Odi, a hablar con ellos en la tarde. Me querían hacer firmar un mutuo acuerdo y la verdad que no acepté. Primero tengo que ir a ver esas instancias legales y ahí difundir el problema con el equipo. Grover, yo quiero saber, porque claro, empezamos la entrevista quizás con un poco de insensibilidad los tres. Sí, sí. Ta. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque me imagino detrás de Grover hay un papá, hay una mamá, hay hermanos, hay, qué sé yo, una chica, hay amigos. Que en este momento me imagino hay un núcleo de contención súper afligido por lo que te está pasando. Y tú debes estar bastante triste, me puedo imaginar eso. Y la verdad que sí, mira, te digo, toda la tarde he estado aquí en mi cuarto recibiendo un montón de mensajes, unos de apoyo, otros no. Pero bueno, yo le digo también que tómenselo ya, pues a solucionar lo más pronto posible. ¿Trataste de comunicarte con tu gremio, digo, con futbolistas agremiados de Bolivia, con Favol? Porque también Favol está para algunas cosas. En esta situación no se ha pronunciado hasta ahora. ¿Trataste de comunicarte con el presidente, con el señor Erwin Romero? Sí, traté de comunicarme y bien estando en Santa Cruz, ya con él. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han manifestado? ¿Te brindan tu apoyo? ¿Te respaldan? Sí, me dijeron que están para respaldar a los jugadores y para estar en eso, ¿no? Bueno, qué fuerte. Es complicado. Está muy complicado porque, a ver, no estoy muy al tanto de cuántas pruebas, obviamente, eso vamos a esperar hasta el martes, pero creo que la determinación que ha tomado tu club, Grover, en todo caso, se basa netamente en el audio. Esa es la principal, ¿sí? Entendido, principal y única prueba. Es solamente un factor. Perdón, no te escuchamos, Grover, que se cortó la... el internet, ¿qué nos decías? ¿Es la única prueba que se ha presentado o te están pidiendo extractos? ¿Hay alguna otra prueba, situación que te vincularía? Lo digo en condicionante porque nada de lo que estamos mencionando te vincula directamente. Nosotros no tenemos la información. Hay extractos bancarios, la verdad. La verdad que eso es por mi cuenta con mi abogado para ir a presentar el SIN a la federación. Y bueno, yo con ellos, acá fue la única acusación y por otros partidos que he tenido. Ellos sacaban conclusiones que yo tenía tratado ya por expulsiones y justamente como se escucha en otro audio que tenía que haber un gol en el minuto no sé cuánto y hubo gol, digamos, la peor realidad hubo gol, pero yo ¿qué tengo que ver? Yo no, ni participé en esa jugada, estaba como involucrado, no, que ha tenido partidos arreglados, como acusándome directamente. No, qué complicado. Bueno, Grover, te pido un par de segundos porque nos esperes, por favor. Estamos también con Víctor Hugo Chambi, quien es presidente de ABAF, porque también los árbitros se han reunido, han sacado un pronunciamiento y están también dispuestos, así como lo decía el presidente, a ser investigados, ¿verdad, Víctor Hugo? Ante esta coyuntura que se ha presentado muy dura, Víctor Hugo. Sí, es una situación bastante dura que se ha presentado, es algo que realmente nos ha llamado la atención, pero como decíamos, estamos dispuestos a someternos a las investigaciones. Pero también nosotros queremos que sean claros en esta situación, no se pueden lanzar nombres alegremente, sin decirlo así, ¿no? Yo agradezco aquí a Grover, que indica, el señor Cuello, si no me equivoco, vamos a tener que solicitar que más bien se lo investigue a él. ¿Cómo él sabe que el árbitro que ha mencionado está involucrado en este tipo de situaciones, ¿no? Ni bien hay que... Se difundió el audio, yo hablé con el árbitro involucrado y él está dispuesto a que se lo investigue totalmente porque él no ha recibido ningún tipo de insinuación de amaño de partidos, no ha recibido dinero extra, por decirlo así, está dispuesto a someterse a la investigación. Y para el señor Quintana ha sido un día muy frío, muy feo este día porque ni siquiera ha podido entrenar con tranquilidad, no ha podido caminar por su ciudad con tranquilidad porque ya lo estaban señalando. De algo que él señala, él indica que no ha participado y lo cual no ha recibido. Creo que también ha sido algo irresponsable ahora, el poder liberar ese audio de esa manera. Víctor Hugo, algo que hablábamos ayer con Daniel acá y con Juan Pablo, decíamos, si Fernando Costas no tuviese realmente una batería de pruebas muy contundentes, dudamos mucho, de verdad, es difícil creer que saliese en una actitud casi suicida a decir existe corrupción en el fútbol boliviano y los árbitros están involucrados. No creo que tenga esa decisión. Bueno, está bien, hermano, dale, los árbitros, algunos árbitros, un árbitro, dos, tres, cuatro, cinco, es un asco. Un asco. No importa cuántos, es un asco.
creo que va a estar de acuerdo conmigo. Entonces, voy a seguir hablando. No saldría el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol a decir alegremente una conferencia de prensa si no tuviese realmente muy atada la vaca. ¿Podemos suponer que eso es así, Víctor Hugo, o no? Sí, sí, por eso mismo nosotros también hemos respaldado la decisión del presidente de que sea transparente el fútbol, porque no se puede permitir que este tipo de personas perjudiquen a otro gran, a otra gran cantidad de árbitros que trabajan de manera honesta, honrada, se esfuerzan todos los días, se entrenan todos los días justamente para hacer este trabajo. Creemos que estas pruebas deberían ser presentadas de forma inmediata a las instancias que corresponden, los tribunales deportivos, los tribunales ordinarios, donde se debe dilucidar este tema, ¿no? No se puede exponer a una persona sin tener la certeza de que se está cometiendo o que se ha cometido el acto en sí del amaño de partido, ¿no? Nosotros estamos predispuestos a aquello, y es más, hemos exhortado que inclusive nuestros propios árbitros, si alguno ha recibido algún tipo de insinuación, presente los documentos, presente la, como lo ha hecho Grover, presentar los audios, los chats, para saber de dónde viene esta insinuación de amaño de partido. Una consulta yo quiero hacerte, Grover, quiero volver una vez más para hacerte una consulta. Porque tú sabes, esto va a pasar. En un momento determinado te van a preguntar, cuando vayas ante un tribunal, ¿por qué no denunciaste esto en su momento? Porque una cosa es no haber aceptado, vamos a suponer que no aceptaste. Te vamos a dar el beneficio de la duda, hay en derecho un latinazgo que dice in dubio pro reo, dice en caso de duda a favor del reo, dice, ¿no? Entonces vamos a suponer que efectivamente no aceptaste ninguna cosa chueca. ¿Por qué en el momento en que te ocurrió no fuiste a hablar y decir, estoy recibiendo esto, esto está pasando, no quiero estar involucrado, no me metan en esto, estoy denunciándolo? ¿Por qué no hiciste la denuncia? Porque precisamente, mirá, no había sido la primera vez. Por Instagram una vez me escribieron y yo siempre estaba, siempre. Ahí, borrarlo y no respondas a esas cosas. Un dirigente del equipo. Ufa. Bueno, a ver, ¿me estás diciendo, Grover, que un dirigente del equipo te propuso un tema irregular? No me propuso. Te mostraba como es mi confianza, miraba y le decía, okay. Siempre me paraba con él. Entonces charla. Tienes un antecedente con los dirigentes del equipo diciéndoles, miren, me escribían estas irregularidades. Sí, prácticamente sí. Qué complicado. Insisto que hay un factor de timing muy peligroso en las declaraciones el día martes del presidente de la federación, que sé que es un tipo serio, inteligente, que tiene las pruebas, pero pasa mucho tiempo hasta el martes y deja que la gente empiece a especular. Yo creo que era un poco más atinado presentar una conferencia de prensa con las pruebas y empezar a sacar. De todas formas, pero bueno, ya está, las cosas están hechas. Sí, no, queremos agradecer a Grover Carrillo por estos minutos con aquí en vivo, diciendo su verdad. Y una vez más, Grover, creo que te vas a dirigir, ya sabemos que estás muy, muy agotado, quieres también tu tiempo. Una vez más lo ratifica, ¿estás dispuesto a presentar todas las pruebas, a declarar donde te digan, para también decir tu verdad, Grover? Sí, precisamente nos vamos a encargar con mi abogado de hacer esas cosas, ir adelantando las cosas para estar preparado, ¿no? Bueno, a mí lo que me llama la atención, me llama la atención este pedido que hace Gran Mamoré, que está en zona de descenso. Sí, sí. Claro, ellos alegan ahora este que por pedido, esto, claro, decían que por estas razones que están en zona de descenso, no sé hasta qué punto no hay una, ¿cómo se dice? Que se están aprovechando, digamos, ¿no? Se están aprovechando de este hecho para pedir que se suspenda el torneo, ¿no es cierto? Eso me da un poco, a mí me da un poco de escozor. Un poco me molesta que Gran Mamoré... Están queriendo aprovechar, tú dices, ¿no? Y es que podría tan rápido... Ser. Por esto estamos en zona de descenso. Porque, no. porque ha habido jugadores que me parece medio raro. Sí, ¿qué sí, te sí, puedo sí, decir? Sí, 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 sí. Me parece medio raro. Bueno, creo que Grover ya no está con nosotros. Víctor Hugo, bueno. Están los dos. Está. Vamos a lo despedimos a Grover entonces. Gracias, Grover. Gracias, Víctor Hugo. Gracias por estar con nosotros. A Víctor Hugo Chambi, yo lo quería decir. ¿Qué es lo último que van a hacer ahora, Víctor Hugo? Han sacado ustedes un pronunciamiento y a la espera también, me imagino, de que poder acercarse con la federación y presentar también todo lo que ustedes les requieran, ¿no? Porque el presidente ha anunciado una serie de investigación. Víctor Hugo, ¿qué es lo que van a hacer ahora ustedes?
Sí, lo primero que estamos haciendo ya, una vez que hemos concluido este curso de videoarbitraje acá en Cochabamba, vamos a solicitar poder tener una reunión con el comité ejecutivo o por lo menos, si no es posible, participar en los consejos de la División Profesional de Aficionados para plantear esto, ¿no? Que justamente se investigue, se aparte a quienes deben investigarlo, pero también hay que trabajar con los nuevos árbitros, con una nueva generación de árbitros, en dos aspectos que lo habíamos planteado en nuestro proyecto de profesionalización. Necesario trabajar en el perfil psicológico del árbitro y en la formación ética de la persona para ser árbitro. Dos aspectos que creemos importantes que de aquí en adelante deberían tomarse en cuenta para poder formar a las nuevas generaciones de árbitros. Bueno, señor Chambi, agradecerle por su tiempo. Muchísimas gracias y bueno, esperemos el informe oficial y de acuerdo a eso, pues irán tomando algunas determinaciones nosotros como prensa y exhorto a todas las personas que utilizan también las redes sociales a ser muy responsables en el manejo de nombres, de audios y de acusaciones. Estamos hablando de la vida y de la profesión de personas que probablemente no estén en esto o de otras tantas que están y no han sido nombradas. Dejemos a las personas que tienen la tuición hacerlo. Muchísimas gracias a Víctor Hugo Chambi, presidente de ABAF. Un saludo para usted, hasta pronto. Gracias, un saludo también a todos ustedes. Hoy el presidente del Estado, don Luis Arce Catacora, ha tenido una importante reunión con los periodistas, es decir, una nueva reunión después de varios meses donde ha podido hablar acerca de economía, de cómo estamos con relación al gas después del anuncio que dio hace algunos días, que bueno, evidentemente a muchos ha asustado un poco, pero posteriormente sí, obviamente, él ya ha tratado de explicar qué es lo que está pasando con esa temática, pero también ha hablado de los BRICS. Estamos esta noche con el ministro de Economía, don Marcelo Montenegro. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por este tiempo para que podamos un poquito aclarar a la población cómo ha sido esta reunión del presidente con los periodistas. Ha hablado de temas que sí han salido a los medios, pero a ver, a profundidad, hablemos un poquito más. Muchas gracias, muy buenas noches, Miriam, a tu programa aquí en vivo por Bolivisión. Efectivamente, el presidente ha tenido una conferencia de prensa, una reunión con los periodistas, donde inicialmente ha comentado su visita a la invitación que hizo los BRICS, sí, a Bolivia y especialmente al presidente para posibilitar a futuro el ingreso de Bolivia a este grupo importante de países emergentes, uh-huh, pero también ver la posibilidad ya más temprana de la incursión de Bolivia en el banco de los BRICS. Entonces queda claro que para nosotros es una oportunidad potencial para ofrecer energía, alimentos y minerales, como lo ha señalado nuestro presidente Luis Arce. A ver, el hecho de que uno, para que me aclare un poquito más esto, el hecho de que uno pueda ser parte del banco de los BRICS no significa que uno va a poner todas sus reservas ni su cantidad de dinero que tenga, ¿no es cierto? Sino estamos hablando de lo que tenemos como materia prima y también materia con valor agregado. Bueno, la incursión en para pertenecer a un banco como CAF, BID o Banco Mundial siempre puede requerir, o en el caso de la CAF, digamos, sí, un determinado aporte. Uh-huh. En el caso de los BRICS hay que ver las condicionalidades pero son, comparado a los beneficios que puede brindar ese banco, sí, son pequeños el aporte a las potencialidades que ofrece el banco de los BRICS. Y más aún, ingresar a este bloque de comercio que es importante. Muy bien, es importante porque ahorita estamos hablando de un banco de los BRICS que está con el 30%, tal vez un poquito más, 30%, ¿no es cierto?, de la producción mundial. Estaríamos compitiendo contra el G7, ¿no?, casi en igualdad de condiciones. Es un importante espacio que tienen los BRICS a nivel del PIB mundial, del tamaño de la economía global, 32%, y esto da una idea de la importancia que es, y en términos también de población, que señalaba nuestro presidente Luis Arce, ya es el 45% de la población que tiene el grupo de los BRICS, especialmente China e India, que son los países con mayor población en el mundo, cada uno aproximadamente con 1.400 millones de habitantes. Entonces ahí abre una potencialidad de mercados, de alimentos, fundamentalmente energía, minerales, y sumado a Brasil y Rusia y Sudáfrica, obviamente
que es un espacio magnífico para que Bolivia pueda desarrollar estas potencialidades. Muy bien, ahora hablemos por favor con relación al tema estratégico en torno a los hidrocarburos. Hace pocos días el presidente había anunciado de que sí, nuestras reservas de gas habían tocado fondo, pero quiero que me explique un poco más, porque él ha hablado de del plan estratégico de las reservas que sacaría YPFB. ¿Qué significa aquello? Bueno, hay que contextualizar lo que señaló el presidente Luis Arce hace días pasados y también lo ha aclarado el día de hoy, que ante este escenario de declinación de la producción, porque no se ha hecho la debida exploración y reposición de las reservas en el pasado, hoy el gobierno nacional del presidente Luis Arce hace y lleva a cabo un plan donde se va a aumentar se va a reponer estas reservas. Por ejemplo, en la presente gestión, en 9 pozos que se han explorado, que es una cantidad enorme en relación a lo que se estaba haciendo años anteriores, como el 2018, 2019, que se hacía 4 o 5 a lo máximo, de esos 9 pozos, 6 positivos, 2 en ejecución y 1 negativo. Uh-huh. ¿Eso qué configura? Configura que el país tiene un plan para reponer estas reservas, un plan agresivo, por ejemplo, este año 324 millones de dólares programados para la exploración, y este plan, por los hallazgos que ya, por ejemplo, este año ha habido en Remanso X1, sí, va a permitir que ya en 2026 podamos reponer de forma importante el nivel de reservas. Ya Remanso X1 te da 0,7 TCFs, que es un importante volumen de gas y 52 millones de barriles de petróleo. Por eso el presidente ha dicho de que estamos camino a recuperar el sitial que tenemos en torno a los hidrocarburos. Así es. El mismo nuestro presidente también en una anterior intervención en la televisión, cuando dio un mensaje al país, habló que la era del gas no había terminado, porque justamente hay este espacio para la exploración, Miriam, y queda claro que el país tiene un potencial hidrocarburífero todavía grande que hay que explotar, y sumado al litio, a las plantas separadoras de zinc, nuestra planta del Mutún que ya se estrena, nuestras plantas de biodiesel, el sector agropecuario que está despertando de forma importante, sí, y toda la industria química básica, la parte de manufactura, hay un desarrollo de base ancha, como ha señalado el presidente, diversificado, que le va a permitir estos años a la economía nacional tener un futuro provisorio. Muy bien. Hablemos ahora de la situación de nuestra economía. El presidente también ha mencionado aquello de que tenemos estabilidad, de que estamos en un buen sitial, digamos, a nivel internacional. Pero en medio de esto, los planes de industrialización, las plantas que se están realizando, versus ministro, porque esta es su área, evidentemente, ¿cómo están resultando las empresas estatales, por ejemplo, las empresas estratégicas? Lo que hay que resaltar de lo que ha señalado el presidente es que estamos en un escenario de estabilidad de precios con una inflación de 1,2% acumulada a julio. Es una inflación relativamente baja, una de las 6 más bajas del mundo y la más baja de América del Sur. ¿Y esto qué le permite a la economía? Generar un espacio de aumento de producción. Crecemos al 2,3%. Mientras que otras economías ya están en recesión, y ahí el papel de las empresas públicas es importante, el papel que está jugando BOA, el papel que está jugando YPFB, Ende Pinto, que está recuperando la producción de refinación de concentrados, exportando más.
y el papel que está jugando nuestras empresas públicas, parte fundamental del modelo, que aportan a los bonos también, a la renta de dignidad, al bono Juancito Pinto, aporta al bono Juana Azurduy. Entonces, es un papel importante de, dentro de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. Ministro, para terminar, a ver, no sé si he escuchado bien, dígame, ¿cuál va a ser el crecimiento económico con el que vamos a terminar este año? ¿Tenemos más o menos una previsión? El primer trimestre es 2,3. El programa fiscal financiero establecía 4,8. Sí. ¿No? Estamos en esa tendencia, en esa proyección. Y si vamos mejorando de este 2,3, acercándonos a ese 4,8 que deseamos, vamos a ir teniendo un crecimiento cercano más o menos al 3,5 a 4%. Muy bien. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Que le vaya muy bien. 3, 2. Muchas gracias, Miriam. Soy agradecido por el espacio que me das en tu programa. Muchas gracias. Jonah!
último, Camila Soruco lanza su nuevo material para el infarto. Tengo que decir, es infartante el material que ha lanzado Camila Soruco, que estrena su videoclip Nuts. ¿Qué significa Nuts? Yo lo sé, pero no lo voy a decir para que lo diga ella, sino para qué la estamos entrevistando. Camila, querida, de Estados Unidos, entiendo. ¿Estás en Estados Unidos? ¿Estás en USA? Buenas noches, sí, aquí estoy. Un saludo, Leo, un saludo a todos los que lo siguen a través de las redes ahí. Camila. En todo lo que ustedes están conectados. Pues aquí, Camila, estoy, a la distancia, muchos besos. Camila, qué destape. Mira, mira el video. Mira, mira, mostrame un poquito de video. Un destape, Camila, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Camila? Pues, me animé. Es mi nueva etapa, creo yo. Estoy en la etapa más sexy de mi vida. Ya, por fin, le hice caso a mi coach físico de lucir todo lo que entreno y la verdad que estoy muy feliz con el resultado. Es un video que nos está trayendo muchas satisfacciones, la verdad, muchas felicitaciones también. Y obviamente, pues hace recuerdo a esas travesuras que si aún no la has hecho, la estás pensando, pues algo reprimido tuyo, ¿no? Me encanta que digas eso porque estoy seguro, segurísimo, y que son muchas las ocasiones en las que estuviste pensando y dijiste, yo quiero hacer un video así, pero bien, bien sexy, mostrando, ¿por qué no? Aparte, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Nada. Y el que te tira hate, vamos, señor, por favor. Pero viva un poco la vida, señora, ¿qué le pasa? Levántese de ese asiento de una vez. ¿O no que lo venías pensando hace un tiempo largo, Cami? Mira, yo creo que todo tiene su etapa, todo tiene su proceso y era algo que yo necesitaba también sentirme cómoda con lo que yo soy, con mi cuerpo, y pienso que no hay mejor crítico que esa introspección que puedes hacer mirándote al espejo, decir, wow, o sea, tremendo embrón que soy yo. Así que, pues me animé, estoy agradecida también con la delicadeza y el profesionalismo con el que se ha manejado este video, mi imagen también. Creo que eso es lo que quiero plasmar para todas esas mujeres, que se animen, que deje de ser un tabú el hecho de tener la libertad de mirarte desnudo en un espejo y ver lo maravilloso que es la creación, la humanidad en sí, ¿no? No sabes cuánto nos emociona ver las imágenes del trabajo que vienes realizando. Ya eres de Estados Unidos y tranquila, eres un artista y por supuesto que vas a tener este tipo de videos cada vez, además con la tecnología, con la modernidad, y nosotros aquí los bolivianos vamos a estar apoyándote. ¿Cuándo regresas y cómo nosotros podemos ver los videos, apoyarlos? ¿Está en todas las plataformas? Sí, está en todas las plataformas digitales ya, y hoy es una nueva etapa de mi carrera. Estoy muy feliz de haberle dado la bienvenida a Warner Bros. Music a mi carrera como encargados de la distribución de toda mi música. Era el motivo por el cual nosotros no podíamos sacar material porque estábamos todavía en negociaciones con ellos. Llegamos a buen puerto, son parte del equipo ahora. Tengo el orgullo de decir que soy la única boliviana firmada por una marca internacional de música. Entonces, estoy obviamente feliz. Aún no tenemos fecha de retorno a Bolivia porque tenemos bastante actividad aquí. No tengo vida todavía para poder planear una nueva agenda. Gracias a Dios tenemos copado hasta el 2024. Gracias al apoyo de la gente, gracias al apoyo también del público norteamericano, que nos ha abrazado con mucho cariño, que ha valorado nuestro trabajo y ha dado como resultado también estas producciones a nivel internacional, que es de la manera en que se hace industria, ¿no? Camila, cuando tú conversabas con nosotros el año pasado, cuando estábamos en eso de apoyarte en el Tengo Talento, mucho talento, evidentemente tú te has abierto. Hola, mi amor, un beso grande. Te has abierto al mercado estadounidense, ¿no es cierto? Y el ser artista Warner Music tiene que tener sus puntos en favor y no sé si cuáles puntos en contra, evidentemente, ¿no? Eso tú ya, si quieres, nos lo charlas o no, pero a ver, sí, es verdad, eres la única artista en ese momento que está con un sello tan importante en un mundo en el cual hoy en día hay mucha música independiente, ¿no es cierto? Artistas que prefieren directamente grabar en su propia casa y lanzar ya luego en las plataformas como tú y yo ya conocemos. A ver, ¿qué beneficios te está dando el estar en esta gran empresa? Yo creo que lo primero que hay que saber entender es que la madurez musical no solamente se alcanza a través de los escenarios, sino a través de todas las experiencias que te van pasando a lo largo de la carrera.
Y sí, sigo siendo un artista independiente porque obviamente me han dejado la libertad de yo poder decidir absolutamente todos los aspectos de producción, de filmación, en mi carrera, el norte que quiero darle a mi carrera. Y eso es lo hermoso que hemos podido lograr porque... pues todo lo que he alcanzado hasta este momento ha sido pro bolsillo, gracias al esfuerzo de nosotros, gracias a que nosotros hemos invertido absolutamente todo lo que hemos ganado. Emigrar para nosotros no ha sido fácil, entonces ellos entendieron y valoraron también el esfuerzo que hemos hecho para tener el nombre Camila Soruco, y ellos se han sumado a nuestro equipo, y eso es lo más hermoso que hemos podido lograr uniéndonos a nuestro equipo, y estamos muy felices porque además todas aquellas cosas negativas que la gente te puede decir, ay no, que te ponen en un congelador y no se pueden producir, o que son dueños de tu vida, después no te dejan salir a cantar, después tus canciones no te pertenecen, y todas esas cosas, pues fueron cosas que nosotros buscando un trato que obviamente nos convenga a todos, pusimos sobre la mesa, y ellos obviamente que dislucidaron totalmente esas dudas y sacaron de todos los miedos y todas las preguntas que podríamos haber tenido. Entonces, por eso les digo, o sea, fue un largo tiempo en el que nos sentamos en una mesa de trabajo para escuchar sus sugerencias, para que ellos escuchen nuestras inquietudes también. Y ahora puedo decir, con todas las de la ley, con todo el derecho, que soy una artista internacional, porque ya a 2 años de vivir en este país tenemos 10 premios a la excelencia internacional, tenemos ya escenarios tocados, un Microsoft con más de 5.000 personas ahí. Entonces, creo que se hace patria al andar. Totalmente. Y lo más bello de todo este proyecto es que, si bien es cierto, lleva el nombre Camila Soruco, pues tiene el sueño de muchos otros bolivianos. Exacto. Que considero que muchas veces la gente dice, y muchos colegas también dicen, ay no, que en Bolivia no hay industria, pero nosotros tenemos que empezar a hacer esa industria, incluir a los nuestros en el proyecto, hacer que el trabajo de todos los de tu equipo, pues cada uno lleve su causa y persiga su propio sueño. Entonces, estoy agradecida con todo mi equipo, con todas las personas involucradas, y espero siempre poder ser parte de su sueño, porque si bien es cierto, Camila Soruco es mi sueño, también dentro del nombre Camila Soruco están los sueños de ellos. Seguro. Así que sí, también, Camila, agradezco a ustedes, mis amigos de la prensa, a mis fans que respeto, quiero, y agradezco que siempre están conmigo. Bien. Y siempre ando apareciendo y desapareciendo en redes sociales, porque hasta la fecha, con casi 500.000 de seguidores, continúo solamente administrando yo por mí en mis redes sociales. Entonces, pues quiero mantener esa conexión que tengo y que no le responda a otra persona, a un delegado. Entonces, pues les agradezco por esa espera también. Te felicitamos, Camila, y además que sabemos que no quiero caer en el discurso de siempre de que el artista boliviano está solo, ¿no es cierto? Una ausencia absoluta de apoyo por parte de las autoridades del Ministerio de Culturas. Lo sabemos perfectamente todos los que hacemos arte, y que es todavía doblemente, es como valor pero por dos, ¿no es cierto? Porque realmente es contra viento y marea, cero apoyo, cero todo. Así que felicidades por eso, Camila, de verdad, felicidades. Te felicitamos porque tus logros los vivimos como propios, y te mandamos un abrazo grande. Gracias, Leo. Yo considero que siempre va a haber una queja, ¿no? Cuando vos buscas ahí en el baúl de las quejas, que no me apoyan, que uno no es profeta en su tierra. Pero yo creo que uno tiene que buscar, ¿no? Si vos no encontrás, si tocas puertas y nadie te las abre, abrite tus propias puertas, ¿no? Crea tus propias oportunidades. Salí allá a buscar tu sueño, que cuando todas las cosas funcionen, pues todo el mundo se va a dar cuenta que realmente vas en serio. O sea, ustedes no me van a dejar mentir. Ustedes empezaron con una audiencia que no les creía, quizás, con un sueño que en el que nadie confiaba, un contrapronóstico, y ahora son una realidad, y ahora todo el mundo se quiere subir al barco. Es lo mismo que pasa con los sueños de cada uno de nosotros. Seguro que sí. Yo empecé cantando en mi iglesia y ahora soy un artista internacional, pero eso no ha sido una coincidencia, ha sido picar piedra, como se dice, buscar oportunidades, no rendirse, arriesgar, invertir, llorar en silencio, seguir y seguir, pasito a pasito. Entonces, todo se puede, todo se logra, pero nada es regalado, y los regalados, ay mamita, ay papito, te pasa factura después. Entonces, excelente, mejor es lo que te cueste, porque el que se viste con los genios en la calle lo desviste, dice mi mamá. Así que, gracias, mejor es lo que te cuesta. Gracias, chao, Cami. Chao, chao. Gracias, un beso a todos, los amo, mi Bolivia. Un saludo a toda mi gente, soy la boliviana más feliz y orgullosa de la tierra. Así que muchos besos. Besos, mi Cami, felicidades.
Yo quería hacer una pregunta más a Camila, en realidad, no, mentira. Estoy con invitados de lujo porque tenemos este fin de semana actividades de primera y obviamente la mano de mi teleférico, 9 años al servicio de la gente y parece muchísimo más. Estoy junto a Alex Mamani, jefe de marketing de mi teleférico, y Andrea Pericón, gestora cultural del Parque de Culturas y la Madre Tierra, junto a estos tremendos cosplayers que lo tenemos acá. Enseguida les comento de qué se trata. Comenzamos contigo, Alex. Es la tarjeta de los 9 años, tiene un montón de ventajas y más que todo la aplicación. Bienvenidos. Es así, querido Daniel. Bueno, un gusto estar acá en el programa. Y estamos botando la casa por la ventana. Super. Por nuestros 9 años vamos a regalar y premiar a 27 usuarios diversos premios a los usuarios que utilicen la tarjeta de mi teleférico o también descarguen la aplicación Yala, Dani. La del Valle. ¿Tomaste eso? Ahí, eso. Ahí. Esta puede acceder. Ahora, me contaban una cosa, la aplicación es espectacular. ¿Qué es lo que sucede? A veces uno va y me ha pasado, haces pues fila. Y cuando el tiempo está ahí encima tuyo, lo último que quieres es hacer fila. Así que de una vez lo recargas en la aplicación y listo, te evitas. Vas con tu tarjeta, ¡tuc! Y adentro. Es así, bueno, la descarga de la aplicación es completamente gratuita. Está en Play Store y en App Store. Super. Uno lo puede activar en cajas. Y con la aplicación incluso uno puede hacer recargas en todas las líneas de mi teleférico y acceder a las 10 líneas que tenemos, ¿no? Y entre los premios, Dani, te comento, estamos regalando un automóvil 0 kilómetros, modelo Quantum 2023. Estamos con el combo gamer. También estamos... Yo quiero. Exactamente. Estamos, por ejemplo, con un Play 5 para que puedas jugar diversos juegos con la familia, con los amigos. ¿Y cómo hago para ganarme todo eso? Básicamente, utilizando tarjetas y utilizando el Yala y viajando en mi teleférico, ¿no? Listo. Así de sencillo. Exactamente. Ah, espectacular, ¿saben? No nos perdamos. La tecnología está en la palma de nuestras manos y no estamos aprovechando para mejorar nuestras vidas. Ahora, hablando de mejorar nuestras vidas, el día domingo, el día del peatón, pero el teleférico igual va a estar funcionando, ¿me equivoco? Totalmente, las 10 líneas de la red integrada va a estar funcionando en su horario habitual, es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas. Y lo principal es que, como una forma alternativa de pasear y de hacer ejercicio, pueden culminar su paseo en nuestro parque, el Parque de las Culturas y de la Madre Tierra, que va a estar abierto para recibir a nuestros visitantes. Esto es en la línea roja, ¿verdad? En la ex estación central del teleférico rojo. Son hermoso. 4 hectáreas que tenemos de parque para disfrutar en familia. Hay un montón de cosas que uno a veces no se entera, porque claro, pasas hacia la vista y dices, qué grande está ahí adentro, qué harán. Hay un montón de actividades y más aún este domingo. A eso va el cosplay, porque me comentan que hay actividades para la gente. Contemos a la gente cómo puede ir en familia, y creo que hay un precio, pero accesible. Exactamente, siempre decimos que todas las líneas te llevan al Parque de las Culturas y esta no va a ser la excepción. Vamos a tener un ciclo parqueo gratuito. Por este día vamos a permitir que ingresen los niños con monopatines y triciclos, siempre y cuando lleven su casco y su protección de vida. Y lo principal es que tenemos un evento familiar que se llama Cosplayando por un Sueño. Ajá. Sabemos que a todos tenemos un superhéroe al que seguimos, un cómic el que nos gustaba, un dibujo animado. Esta es la oportunidad para transmitir en familia, ir todos disfrazados del mejor disfraz. O sea, ¿qué quiere? Va disfrazado ya. Sí. Esa es la idea. ¿Cuál es tu superhéroe, Andrea? Uy, es complicado. No, pero yo, es facilito. Mi generación es de la Mujer Maravilla, pero de la antigua, de la que te hacía decir la verdad con el lazo. Con el lazo. Sí. Hay varias de esas todavía. ¿Tu superhéroe? Yo creo que es Superman. ¿Superman? Sí, yo creo que sí. Super. A mí no me han preguntado. ¿Cuál es el tuyo? El mío es Batman. Aquí está su alter ego. Es más, ¿saben qué? Vamos a permitir que Heath Ledger o el Joker haga la invitación a toda la gente para que pueda asistir. De hecho, no se preocupen, él trabaja en el Parque de las Culturas, pero hace la invitación. No sé cómo lo quieras hacer. Ahí a la cámara 2, por favor. No, a la 1 ahora. A la 1, ok. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Fin de semana, el domingo, en el Parque de las Culturas y de la Madre Tierra. Estaremos todos los cosplayers de La Paz. Invitamos a que vengas a la estación central desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y tendremos un evento de Cosplayando por un Sueño. Si tú quieres ser parte de vivir una experiencia única, vete al Parque de las Culturas. Pero un momento, ¿dónde está Batman? Eso, ¿por qué tan serio? Aquí está, pero... Aquí está Batman. ¿Serio? Aquí está, pero está de civil. Está ahí sentado. Pero está de civil. Ahí está. ¡Epa! Le han dicho, pues que se parece a Ben Affleck y ya está.
Él es Batman. Después de la fiesta aftos. Después de la fiesta aftos. Caballeros, muchísimas gracias. La invitación está hecha para todos ustedes. Gracias por visitarnos y que sean muchísimos años más de Teleférico. Continuemos con más. Gracias. Continuamos con más, así es, gracias Dari. Nos encontramos con el grupo Incoma. Qué gusto tenerlos desde Cochabamba que nos acompaña. Ya hemos tenido la posibilidad de disfrutar un poquito de su música. Ahora se van a ir con un segundo tema. Ustedes acá visitando a La Paz, ¿van a hacer tour de medios o van a tener presentaciones el fin de semana? Bueno, por el tema del día del peatón, no vamos a tener actividades, ¿no? O sea, no vamos a tocar en vivo, pero sí estamos con un tour de medios promocionando dos nuevas producciones, la que hicimos anteriormente junto a un gran artista y un gran amigo, Diego Soria. Hemos extraído algo de la esencia de los Bukis. Y bueno, ya pensando en la fiesta mayor del 2024 en Gran Poder, vamos a estrenar también una canción que titula Alma, Vida y Corazón, que va en ritmo de morenada. Exacto, qué buen ritmo que vamos a estar disfrutando. Cuéntenos un poquito acerca de las presentaciones o actividades que van a realizar, obviamente desde Cochabamba, pero que también nosotros podemos seguir por las plataformas digitales. Justamente queremos invitarles a que nos sigan y nos apoyen en nuestras páginas, en las redes. Estamos como en Coma Bolivia, en el Facebook, estamos en el Instagram, YouTube, estamos en TikTok. Este video, justamente de la cumbia de los Bukis junto a Diego Soria, tiene ya más de 200,000 visualizaciones. Bueno. Y los invitamos a que puedan darle like, puedan compartir, pues, y a disfrutar de la música. A disfrutar, señores, y me encanta también que tengan una integrante mujer con gran talento, con un poquito de charango, así que vamos a disfrutarlo. Empecemos, por favor, con este tema que seguramente usted también le va a encantar. Nos acompaña en Coma. Para vos, mi Jesús del gran poder. Adiós, otro año junto a ti, con devoción para el Tata del gran poder. Gracias a Dios, otro año junto a ti, con devoción para el Tata del gran poder. Morenita de mi amor, a tu lado soy feliz. Gracias le doy a nuestro Señor, porque nos da su bendición. Morenita de mi amor, a tu lado soy feliz. Gracias le doy a nuestro Señor, porque nos da su bendición. Otra vez junto a ti, otra vez con devoción, de rodillas a tus pies, por Jesús de gran poder. Otra vez junto a ti, otra vez con devoción, de rodillas a tus pies, alma, vida y corazón. Adiós, otro año junto a ti, con devoción, para el Tata del gran poder.
mi amor, a tu lado soy feliz. Gracias le doy a nuestro Señor, porque nos da su bendición. Morenita de mi amor, a tu lado soy feliz. Gracias le doy a nuestro Señor, porque nos da su bendición. Otra vez junto a ti, otra vez con devoción, de rodillas a tus pies, por Jesús de gran poder. Otra vez junto a ti, otra vez con devoción, de rodillas a tus pies, alma, vida y corazón. Otra vez junto a ti, otra vez con devoción, de rodillas a tus pies, alma, vida y corazón. Quiero contarle, el 9 y 10 de septiembre, es decir, en un poquito más de una semana, se va a llevar a cabo una campaña nacional de vacunación antirrábica. ¿Y por qué? Porque hay que ser honestos en esto, ¿no es cierto? En comparación al año pasado, bienvenido licenciado Erasmo Cordero, licenciada Yule Alave. Estamos con Pablo y también su agua, que se llama Chaquito. Gracias por haber venido, porque va a ser nuestro modelo el día de hoy. Hace unas, debe ser un mes, que hemos tenido que lamentar el fallecimiento de una nenita de 2 años, ¿verdad? 2 semanas. 2 semanas. Pero ha estado ya más de un mes, creo, internada, ¿verdad? Porque fue mordida por un perrito en la misma casa. En la misma casa. A su micrófono, por favor, licenciado. A ver, cuénteme. Muchísimas gracias. Antes, muy buenas noches a tu canal, a tu emisora. Muchísimas gracias por prestarnos este espacio, pues, mediante tu canal, para poder comunicar y difundir lo que es la enfermedad de la rabia. Evidentemente, hace un mes, algo más, hemos tenido el 2 de julio, hemos tenido una agresión por un animal en Viacha, sí, por una niña de 2 años y 10 meses, y lamentablemente encadenó a fallecer la guagua hace 2 semanas, ¿no? Bueno, producto, a raíz de eso, nosotros queremos socializar. Yo creo que tenemos que tomar conciencia a partir de este momento, que la rabia es mortal, que no tiene cura. A ver, ¿es mortal incluso si uno se coloca las vacunas? ¿Conscientemente, no, sin fallar? Ahí uno tiene chance. Una vez la persona que sufre la agresión, sí, si nosotros hacemos oportunamente profilaxis, eso, no, no hay problema. Se puede evitar. Perfecto. ¿No? Pero ahora, hay un detalle, por favor, licenciado, porque estos son datos importantísimos que están demostrando que como dueños de casa y además dueños de los animales estamos fallando. Se habría cuadruplicado, ¿es verdad?, el número de casos en comparación al año pasado. Estamos hablando de rabia canina. Bueno, así es. Justamente de enero a la fecha, sí, ya tenemos 5.865 personas agredidas por perro. Es que, ¿no?, eso es terrible. Entonces, a gestión pasada estábamos por 4.000, 3.500 a 4.000, sí, pero estamos ahorita casi 6.000. Eso es preocupante, son datos muy preocupantes, claro, ¿no? Y a la vez, como el Departamento de La Paz, tenemos 11 casos positivos de rabia canina. Bueno. 9 en Departamento de Municipio de La Paz y 2 casos en Viacha, justamente el que ha cadenado. Exacto. La niña, ¿no? Perfecto. Licenciada Yuli, ¿qué tenemos? Vamos a ir con nuestros perritos, los gatitos, en fin. ¿Qué va a hacer usted? ¿Los va a vacunar? Exacto. Quiero agradecer por la cobertura que nos están dando. Muchas gracias. En realidad queremos hacer esta vez la invitación para el 9 y 10 de septiembre, que se va a realizar la vacunación a nivel nacional, departamental y municipal. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde tenemos que ir con los animalitos? Todos los puestos fijos, como ser centros de salud, plazas, establecimientos plazas de salud, unidades educativas, juntas vecinales, centros vecinales. Perfecto. Van a estar habilitados para que las brigadas puedan desplazarse el día de la actividad y pueda realizarse la vacunación. Estamos hablando en el área urbana y también rural. En el área urbana y rural. Perfecto. Y esto para que vayan todos con sus animalitos, por favor. Perros y gatos para que sean vacunados. El Cachito ha venido para mostrarnos que es un perro saludable y sano. ¿Querías mandar un saludo para el abuelo de Chaquito? Sí, un saludo a Alemania, Jorge, de parte de Chaquito. Muy bien, que es el abuelito. Bueno, gracias por haber venido. Entonces, bueno, ya saben, 9 y 10 de septiembre, en todos
todos los lugares, incluso las plazas y establecimientos educativos, van a estar las brigadas para la vacunación antirrábica. Muchas gracias por haber venido. Gracias también a usted, sí, licenciada. La peluquería. Oye, tía. ¿Sí? ¿Has visto que hay muchos negocios haciendo ofrendas a la Pachamama? Y bueno, es una creencia de fin de mes. Por cierto, esa creencia es casi tan fogosa como vos. Ay, gracias, tía. Justo se le ocurre tener hambre a la tierra y ni siquiera nos pagan los clientes. No te preocupes por eso ahora. Ay, oye, me preocupa. ¿Será que lo pusiste de suyo a nuestro pasante Marcelo? Por eso ya no viene. Es probable. Es verdad. Perdón, Pachamama, por tan miserable ofrenda. Ah, no, ¿qué? Ah, sí, ¿qué me decías, tía? Tú me estabas comentando que mañana inicia un nuevo mes. Ah, sí, al fin. El mes de la primavera. Sí, porque agosto ha durado 90 días. Digo, sí, el mes del amor. El mes de la juventud. El mes de todo lo que nos falta. Amor y juventud, bueno, estamos también ahorita. Es el mes de los soldados caídos. Ay, sí. Bueno, digamos, septiembre, sorpréndeme. A este paso, cualquier mes te puede sorprender. Sí, como Garibay, que los ha sorprendido visitando a los de la selección. Sí, ¿viste? Sí. Y ellos, te vamos a dar nuestro autógrafo, ¿no? Sí, ¿quién quiere unos autógrafos de esos inútiles? Ojalá él le hubiera dado un autógrafo. Tenía que firmarle. Sí, ¿no? Realmente. Buenas noches. Esta es la peluquería que siempre fía. Ya somos famosas, ¿no? Están las que fiamos. ¡Ay! ¡Bienvenidos a Sentarte! ¡Sí! ¿La conoces? Es la Lorena Fernández. Oh, bienvenida, gracias, querida. Toma asiento. Bienvenida al mejor salón de este horario. Claro que sí. Sí, contanos, ¿cómo va la vida en la tele? Te vemos pues en tus noticieros, en canales así que nos gustan, ¿no? Como en los de al lado. Ya. Ay, ese programa de al lado. Sí, ese programa de al lado. Dice. ¿Cómo va la tele? Bueno, movida como siempre, ahí despertarse temprano, un rato estás ahí hablando de astrología, otro momento estás hablando de una fiesta gótica, pero siempre, siempre hay algo nuevo, así que eso me encanta. Ajá, hay de todo, ay, en de la mañana todo, especialmente. Pero dime, ¿tienes algún apodo? Porque aquí ponemos apodos a todos. Por ejemplo, a Rizos le digo alambre liso. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no enganchas nada, ¿eh? Ay, tía, no seas malo. ¿A vos te dicen alfajor? ¿Alfajor? ¿Por qué? Porque entre tus masas y tu crema se te va el coco. Así que no. Bueno, yo les voy a decir, un profe de armonía en el conservatorio me decía satuca. Ustedes dirán, ¿por qué satuca? ¿Por qué? Bueno, pues incendiabas cosas. También. Ah, no mentir. Pero bueno, cuando estaba en las clases iba con mis cuernitos en Halloween, mucho ojo, y desde ahí me quedé con cuernos de Halloween. Sí. No, sí, de los otros. No, yo ando con mis otros cuernos. Pero bueno. Hablando de cuernos, ¿tienes novio? Sí. ¿Cómo se llama el cacas? Bueno, sí tengo, pero no es cacas, él es bueno. Pero sí teníamos un conejito que se llamaba cacas, bueno, le decíamos cacas, ¿y por qué le decían el cacas? ¿Era mal tipo el conejo? No, lo que pasa es que dejaba recuerditos por todas partes. Ah, sí, sus grajeas de pasas. Sí, sí, totalmente. Oye, pero me enteré por ahí, vos sabes chismes de pasillo, de peluquería, me enteré que cantas. Claro, sí, he ido al conservatorio. Yo también he ido al conservatorio. Qué lindo. De carnes frías. Ella canta. Ah, sí, canta. Bueno, yo en el concert estudié piano, pero sí canto. ¿Has ido a parar a la Pando, entonces? No, es que canto por mi cuenta. Ah. A ver, canta un poquito. Sí, a ver, canta. Muy bien, a ver, ¿qué se me ocurre? Esa de Killing, ¿cómo era? Ah, el Killing Me Softly. A ver. ¿Qué sentido, no? Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life. Oh, mira, no sabía esa habilidad de lo. ¡Qué lindo! ¡Sabía esa! ¡Oye, qué capa! ¡Qué bonito! ¿Y cantabas antes en la tele? ¿Alguna vez habías cantado antes en la tele? Bueno, estuve en dos realities. No me digas que con el horrible de Lale Piledo, mamita, es el reality, no hay que ir. No, uno de imitación. Ah. Y otro ya de talento, de canto. ¡Ah! ¡Imitación! ¿Y a quién imitabas? No me van a creer. A ver.
a Amy Winehouse. ¡Oh! ¡Ay! A ver, cantanos algo de Amy Winehouse. Pero me acompañan, ¿verdad? Yeah, claro. They tried to make me go to the rehab, but I say no, no, no. ¡Ay, qué ¿Y a qué hora duerme para hacer tantas cosas? Bueno, intento lo más temprano posible, pero ya ven que a veces hay alguna cobertura, a veces hay un piñapecito, una hamburguesita, alguna cosa, y te quedas ahí comiendo hasta tarde. Es verdad, yo me quedo comiendo hasta tarde. Digo, ya es complicado ser periodista, ¿sí? ¿O es facilito? Porque los de al lado... Bueno, digo, ay, a ver, contanos. Nos dice es programa, ¿no? Sí. Bueno, en todo ámbito es re complicado. Uno, por los horarios, no tienes horario muchas veces de entrada, de salida, tienes que estar aquí, para allá. Por eso te ayuda un poquito a estar en forma, tal vez. Pero lo complicado también es que ahora todos son periodistas, ¿no? Con las redes sociales y todo eso. Sí. Así que, bueno, pues hay que saber discernir un poquito. No, son periodistas. Y dime, ¿y en este ámbito hay alguien que te choque como a nosotros? Eso es del programa. Ay, sí, me re chocan. Es a Pamela Sotelo y el Maussan, no sé, tienen algo raro. Ay, a mí también me chocan esos dos. ¿Te choca o eres fan confundida como la mayoría de la gente? Porque así son bien amados. Bueno, en realidad creo que sí, los amo en el fondo. Yo también la amo en el fondo a la Pamelita. Al Maussan todavía no lo he amado, pero sí es buen tipo. Está en proceso. Está buen tipo. Por ahí vamos, por ahí vamos. Y así, entonces, ¡ay, qué lindo! Está trabajando en tele hace como 10 años. Debe tener ahorros, autos, siempre viaja. Debe tener ahorros. ¿Lo hacemos? Sí. Son 200 bolivianos. Bueno, pues, a ver, a pesar de que todos creen que en la tele todos son millonarios, pues en la tele no se gana, pero sí se goza. ¿Y ven ese espejo? Sí. Véanlo bien, véanlo bien. Pues sí. Ahí se ven. No veo los 200. Aquí ni se gana, ni se goza. Ay, definitivamente. Y otra vez. Otra más, ¿qué se nos va? Alguien dejó chocolate, te invito. Oh, no será del cacas. No sé, ahí bueno. Es del conejo. Símbolo de estilo, de moda, de esfuerzo y dedicación. De 45 años de experiencia y destreza en la confección. Todo esto ha hecho que se enfoquen en entregar a cada uno de sus clientes una prenda única en cada detalle, única como tú. Conoce la nueva colección Alto Invierno 2023 de Almansa, disponible en todas las sucursales a nivel nacional. Ya lo sabes, Almansa. En Cochabamba hay una fe que une a todos los bolivianos. Celebremos esta festividad junto a Lotería Nacional. Participa del gran sorteo nacional Virgencita de Urcupiña. Premio mayor, 150 mil bolivianos. Segundo premio, 15 mil bolivianos. Tercer premio, 10 mil bolivianos. Cuarto premio de 5 mil bolivianos y 3 mil bolivianos de premio especial. Costo del billete, 20 pesitos. Además, la Yapita que sortea 80 premios de 200 bolivianos por progresión numérica. Ya lo sabes, Lotería Nacional. Porque me enamoré de ti, no de ti. Porque me enamoré de ti, no de ti. Porque me enamoré de ti. Porque me enamoré de ti, no de ti. ¡Ay, Guarjatita, cómo estás! Pero qué bonito tu trajecito, Guarjatita. Oh. Mi mamá me lo ha hecho hacer. Ay, no me digas que otra vez estás de vender cositas. Pero claro que siempre, todos los días estoy vendiendo cositas, cosas nuevas. Hilo dental, papel higiénico a colores, no sé de cosas. Por ay, Guarjatita. ¿Sí? Y la michisita te ha invitado a su cumpleaños al último guaño. Ah, claro que sí. Y sabes, les voy a dar una sorpresa gigante. ¿Qué te parece? Ay, una sorpresa. Ay, Guarjatita, yo quería hacerte una pregunta. Dime. Quiero saber de qué son tus calzones. ¿Mis calzones? Sí, tus calzones. Mira, entre nos, mis calzones son de Tocuyo. ¿Tocuyo? De Tocuyo torcido. ¡Dura! Ay, cinco años ya lo tengo. ¿Cinco años? Sí. ¡Dios mío! ¿Y eso estás vendiendo, Guarjatita? Son saeres lo que eres. ¿Cómo va a vender eso? Mira, a la michicha le voy a regalar unos calzones hilo dental, pero finísimos, importados. ¡Importados! ¡Ay!
Ay, finísimos importados. Y esos calzones finísimos importados, a mí, ¿en cuánto me venderías, pues? A vos te puedo regalar, si me permites, hacerte la medición de tu busto, cintura y caderas y piernas. ¿Qué tal? Pero si son calzones, ¿por qué el busto, las piernas, no, poco más las uñas? ¿Por qué? Ese es el detalle. Tienes que ir, pues, a la fiesta, al último dueño. Tienes que ir, pues, aquí estoy viendo, mira. Espectacular. ¿Qué tal? Qué gusto verlo, Huarjatita. ¿Cuál Huarjatita? ¿Cómo estás? ¿Cuál Huarjatita? Huarjata. Vos me has bautizado como Huarjata. Ringo Guarachi Verga Raportis. ¿Perdón? Ringo Guarachi Verga Raportis. Por favor. ¿Y el traje dónde se lo hace? Ah, mi mamá me lo ha hecho hacer. Yo quisiera un igualito. Ah, ¿sí? ¿Tu mamá me podrá hacer uno? Pero claro que sí. Por favor. A tu medida. Desde tiempo estamos viendo al Huarjata, ¿no? Uno celeste. Ah, ¡celeste! ¿Por qué no se hace uno celeste, Huarjata? Sí, ¿querés celeste? ¿Qué te cuesta? Segura que 90 no le va a gustar. No le gustó para nada, caballero, que está ahí sentado. Huarjata, ¿dónde se ha presentado? La gente lo quiere ver. Desde tiempo claro se está vistiendo te así. Te cuento que estoy viniendo a invitar a toda la gente para que puedan ver esta obra de Ángel Salas. Es una novela adaptada al teatro y se llama El Último Dueño. Mañana 1 de septiembre y el sábado 2 de septiembre nos presentamos en el teatro 16 de julio con esta obra realmente hermosa como es El Último Dueño, con 20 actores en el escenario. Tenemos el marco musical de Chacana, Bolivia, así que todo un espectáculo muy grande. ¿Qué te parece? Me parece espectacular, pero le vamos a decir a su mami que le haga un traje celeste, por favor. Imperdible el Huarjata, un gusto. Muchísimas gracias, querido Daniel. Los esperamos para que ver. Imperdible. El último dueño. Felicidades a todos. Señores, venga. Daniel Ardiles, Deniche Quiroga, Miriam, todos, Pamela, todos. Quiero que todos estén en el set. Todos también, los camarógrafos, los productores, todos. Porque hemos recibido un galardón. Estamos orgullosos, felices, más felices que nunca del equipo que tenemos aquí en vivo. Tenemos el Guara, el mejor programa nocturno. Mira. Tenemos una nota. Nota y charlamos. Vamos. Por favor, una recopilación de lo que son los premios Guara. Instituciones, empresas, personalidades que van a recibir este galardón. Sus diseños exclusivos fueron elegidos por señoritas que participaron en diferentes certámenes de belleza. Nuestro compromiso es claro, la narración visual que inspira. Nominado como el mejor empresario del año en toda Bolivia. Lo tengo en este momento al licenciado Doria Medina. Bueno, muy, muy contento y eso me anima a seguir apoyando a los emprendedores de la ciudad del Alto, a seguir contando mi experiencia a los jóvenes de la UPEA. Invitamos a Pamela Sotelo y César Pardo en representación. Los recibimos con un fuerte aplauso. Es una revista nocturna con un contenido variado en noticias, música en vivo, humor y gastronomía. Llevamos más de 2 años al aire produciendo programas de alto impacto social, con responsabilidad y dinamismo para todas las familias bolivianas. Contamos con un equipo especializado que día a día trabaja para tenerlo bien informado y entretenido. Además de tener presentadores de primer nivel como Leonel Francés, Miriam Caros, Denis Quiroga y Daniel Ardiles. Aquí en vivo es Guara, programa nocturno preferido. Recibimos este galardón gracias a Guara, Premios con Altura, a nombre del programa Aquí en Vivo, a nombre de todo el equipo, a nombre de la producción, a la cabeza del gran productor Hans Cáceres, gracias a nuestra casa televisiva Bolivisión. Sin ustedes no sería posible que nosotros seamos el programa número 1 de la televisión nocturna en Bolivia. Gracias. Así de esta manera recibimos el premio Guara en la ciudad del Alto, efectivamente, como el mejor programa de las noches en todo el país, efectivamente. Pamelita, querida, a ver, mucha emoción, ¿no? Mucha emoción realmente recibir el galardón al programa nocturno preferido. Y bueno, sin ustedes no sería posible, sin el apoyo que nos hace posible a que nosotros seamos el programa número 1 de la televisión nocturna. Muy felices, gracias a la ciudad del Alto por habernos reconocido en estos premios con Altura. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Qué hermoso.
hermoso momento, gracias, de verdad. Agradecer a Guara por este reconocimiento. Ustedes no saben lo importante que es para nosotros tener este tipo de mimos. Son mimos que nos ayudan, nos incentiva, que nos dicen, bueno, che, está bueno el programa que hacemos, está bien venir a trabajar, está bien meterle esmero, vale la pena, Miriam. Sí. Vale la pena. Quiero agradecer especialmente a Daniel Ardiles, a Pamela, a Miriam, a los camarógrafos, a la gente de producción, a Jesse, a los pasantes. A Maussan. A Maussan. A Fabio Espejo. A Fabio Espejo también. Sí, también. A los que fueron parte del grupo. Al Pezón, que viene de vez en cuando. Oye, A Jessica. A Mauricio. A los nuevos del canal. A Poli, al otro también. A todos. Queremos agradecer. Al guardia, al portero que está también. No, vos también, claro. Y a Deniche. Deniche. Gracias. Toma, es más, toma, te lo doy para vos. Te lo dejo a vos. Qué hermoso. Oye, gracias, ¿sabes? Este es un cariño de la ciudad del alto. Sí. ¿No? Y la verdad, nosotros, como siempre, es un aliciente para seguir trabajando. Sí. Felices, gracias por compartir con nosotros este premio. Y gracias a los televidentes que siempre están pendientes de las actividades, de todo lo que vamos realizando, de las noticias que tenemos. Obviamente hay diferentes temas políticos, pero también de humor, también de entretenimiento, claro, también de las redes y de todo. Gracias de todo corazón. Queremos agradecerles por esta premiación que nos motiva mucho. Gracias, Claudia, Nelson, Jesús, todos. Cuando comenzamos, anunciábamos que este iba a ser el primer late night de la noche en Bolivia. Estamos cumpliendo, está bueno. Yo no entendía mucho, porque yo decía, ¿qué tipo de programa es? ¿Qué es un late night? Exacto. Hasta ahora no sabemos. Y mucha gente tampoco lo entendía. Es lo que es. Es perfectamente perfecto. Es nuestra frase. Y yo quiero agradecer porque parte de lo que nosotros hacemos es con humor, con buena onda, para hacerlo a usted reír. Y por eso este programa es especial, porque lo hacemos con mucho amor cada vez que escribimos una línea. Así es. Pensando en usted. Pame, gracias por venir al alto. Sí, gracias por la representación. Vamos al corte. Yo, Emma, me retiro antes del corte para cambiarme. Te espero en el fútbol. Ahí está. Oye, vamos a la pausa y en pausa. Pausa. Se viene la guerra. Minutitos para que empiece el mes de septiembre. Ya se viene a esta época de calor y queremos disfrutarlo con un delicioso helado. Bonnie Ice nos acompaña, mi querida Pabe, y no sabes cómo estamos nosotras de ansiosas para poder disfrutar estas delicias. Bienvenida, Ceci. Por favor, contanos de qué se trata esta nueva idea de que tú te armas tu propio helado con frutas, con crema. Contame. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias también al programa por invitarnos. Bueno, Bonnie Ice se trata de todo lo nuevo que ahora estamos presentando, lo que son las fresas con crema. Les vamos a ir armando mientras vamos presentando. Y con chocolate, mira de rico, ya viene ese. A ver, lo con Nutellita. Ya tiene como que todo el alrededor del chocolate, como un fondue de chocolate riquísimo. Frescas, frutillitas frescas y la crema. Claro. Que vamos a hacer todas las capas. Sí, qué rico, porque realmente puedes utilizar diferentes elementos. Veíamos un poco de gomitas, chocolates. Hay de todo para todos los gustos. En tamaños, me imagino que también. Claro que sí, tenemos en variedad de tamaños, sabores que puedes escoger. Si quieres algo más fit, más fat, también lo tenemos. Entonces, pero siempre tenemos con fruta fresca, con gomitas, chocolate, dulce, todo lo que ustedes, dependiendo del cliente. El que se me están haciendo a la Denise se llama Sanum. Correcto, ese es Sanum saludable. El mío es el enfermo, lleno de calorías. A ver, pero contame, ¿qué tiene este? Este tiene helado, crema americana, en este caso tiene Oreo, frutas, tres, durazno, frutilla, kiwi. Encima va a ir un poquito más de helado y, si quiere, un poquito de crema y jalea. Ya, quiero. Y este otro, ya tiene todo lo que hemos visto. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes están con este proyecto? Bueno, Bonnie Ice estamos desde el 2018, hemos empezado en el Mega Center y, bueno, ya hemos ido un poquito creciendo. Con varias sucursales. ¿En qué otras sucursales están? ¿En qué dirección y teléfono? Claro que sí, estamos también en Miraflores, en la avenida Saavedra, media cuadra de la Plaza Triangular. Y también en la Arce, aquí tienes, si quieres puedes ir aumentando. ¡Uy, qué deli! Venga. En el edificio Santa Isabel. Venga, en el edificio Santa Isabel, el Arce, ¿y dónde más me dijiste, por favor? En Miraflores, en la avenida Saavedra. En la avenida Saavedra. Proba, por favor. Venga. ¡Qué rico!
Antójense la casita, por favor, vayan a visitarlas porque ellas las van a tener con mucho cariño. Pueden elegir los elementos que quieran, hay de todo. Vayan con la familia, aquí les hemos presentado un poco de los menús. Y en esta época de calor, eso es lo que importa. Y en esta época de calor hay que disfrutar. Gracias, gracias, Ceci, gracias por gracias. Acompañarnos. Gracias a Boniax. ¡Seguimos! Leo, muchísimas gracias por la invitación. ¿Con quién estamos, Dieguito? Con Regis de Sousa. Regis de Sousa, vamos, querido. Es una versión brasilera del Kun Agüero, ¿lo ven? Sí, la paz será, ¿no? No. ¿Cómo estás? ¿Vos vas a ser árbitro? Sí, como siempre. ¿Son más limpios que Fabio Espejo? Muchísimo. ¿Empezamos? Me han dicho que tienen unos audios tuyos. ¿También? Nosotros somos los negros. Los cancheros. Los G-Jock. Gracias, G-Jock, por el regalito. Es un regalo acá. Belleza. ¿Y ustedes son los? Cancheros. Los cancheros. Muy bien, listos. ¿Quién saca? Sacan los negros. Esto está 0-0 y arranca. La Torre de Sousa. La Torre Ardiles de Sousa. Ardiles. Punto para los negros. Francese de Sousa, La Torre, Ardiles, responde Francese de Sousa, La Torre, Ardiles, La Torre de Sousa, Francese, punto para los cancheros. Ahí está La Torre, Francese, Ardiles de Sousa. Francese, La Torre, Ardiles, responde La Torre, de Sousa, Francese, muy entrenado, responde La Torre, Francese, ataca con todo el equipo de los negros, responden los cancheros. Punto para los negros. Ahí está Francese de Sousa, La Torre. Tocó, sí. Punto para los negros. Francese, responde La Torre de Sousa. Punto para los cancheros. Ahí está La Torre, Francese, Ardiles, La Torre de Sousa, La Torre, Francese. Punto para los cancheros. Esto está 3-3. Francese de Sousa, Ardiles, La Torre, Dani, Ardiles, La Torre de Sousa. Bien, Dani. Francese de Sousa, La Torre de Sousa. Francese. Punto para los cancheros. Damas y caballeros, esto está 4-3. Francese, La Torre, Francese, Ardiles responde, La Torre de Sousa, Ardiles, Francese, La Torre de Sousa, Ardiles, punto para los cancheros. Ardiles, Francese, La Torre de Sousa, La Torre. ¿Está bien? Punto. Punto para los cancheros. Damas y caballeros, esto está 6-3 a favor de los cancheros. Ardiles. Punto para los cancheros. De Sousa, Ardiles, La Torre, de Sousa, La Torre, responde Francese. Punto para los negros. 7-4. Francese,
de Sousa, la torre de Sousa. Punto para los cancheros. Damas y caballeros, esto está 8-4. De Sousa, la torre de Sousa. Francese, de Sousa. Francese. Continúen, continúen. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Punto para los cancheros. Damas y caballeros, 9-4. Francese. Ardiles, Francese. La torre de Sousa. La torre de Sousa, la torre. Ardiles de Sousa. Responde Ardiles. Y terminó. Tiempo hasta ahí. Terminó. ¿Qué tal la experiencia? Muy bueno, la verdad. Me hicieron cansacho. Estaban ahí. Ya es chao. Ya. No reaccione así, joven. (Risa)